Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Antes de presentar a nuestros invitados, me quiero presentar. Soy Agustina Peretti, directora nacional del Ministerio de Cultura de la Nación. Realmente estoy muy contenta de estar aquí. Nuevamente queremos agradecer a la Biblioteca Nacional por brindarnos estas maravillosas instalaciones para esta actividad. Como saben, Argentina es el país invitado de honor este año en la Feria Liber. Y como parte de dicha presencia, estamos organizando una serie de actividades literarias dentro de la Ciudad de Madrid y acompañando la presencia de nuestros editores, con nuestros autores que están aquí presentes, parte de ellos. Y bueno, voy a presentar a Patricio Prón y a Cecilia Sperling, que van a hacer un conversatorio, una entrevista performática que, bueno, ya les contarán. Bueno, nuevamente gracias a ustedes y a la biblioteca por recibirnos y bueno, los dejo ya con nuestros autores invitados. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias Agustina Peretti y a la Biblioteca Nacional de España. Encantadísimos de hacer confesionario este ciclo que se propuso en Argentina trabajar sobre el yo. Entonces se llama Confesionario, historia de mi vida privada. Hace más de una década que está en actividad, que está activo con muchísimos escritores argentinos, muy local y muy contentos de estar acá. Confesionario publicó dos libros, tuvo dos temporadas de televisión y ahora tiene un programa actualmente en la radio UBA, que es la radio de la Universidad de Buenos Aires. Así que muy agradecida de estar con Confesionario, historia de mi vida privada aquí. Hola Patricio, lo primero... Hola nuevamente. Buenas noches. Lo primero que quería preguntarte era que, pensando en hacer esta entrevista, me acordé de una tarde de inauguración de FILBA, que es ese Festival de Literatura de Buenos Aires, hace muchísimos años, capaz que una década, en el que de repente todos los escritores que veníamos de una experiencia en Estación Pringles, que es este experimento que hace Arturo Carrera con César Aira, estaba Mario Velatín, había distintos invitados, Alan Pauls, y nos encontramos con Juan Villoro. Y de repente empezó a sonar Patricio Prón, que esto, que lo otro, lo vi acá, estuve con él. Y de repente Juan Villoro dice, ¿quién es Patricio Prón? Y saltó como una voz. Entonces yo digo, bueno, pasada una década de ese momento, que me gustó la pregunta, ¿no? Como Who's That Girl? ¿Quién es ese chico? Quería preguntarte eso, ¿quién es Patricio Prón? Es una magnífica pregunta que toma toda una vida responder, ¿verdad? En primer lugar, es alguien muy, muy agradecido estar aquí en la Biblioteca Nacional. Es para mí una gran alegría estar en esta biblioteca de la que yo mismo soy un usuario frecuente. Agradezco muchísimo a las autoridades la oportunidad que nos han dado de conversar aquí públicamente con Cecilia. A su vez, les recuerdo que se me ha vencido el carnet de investigador, de manera que si tuviesen la gentileza de prepararme uno nuevo antes de que termine la actividad, estaría muy, muy agradecido. Las percepciones que se tienen acerca del trabajo de uno nunca se corresponden necesariamente con las percepciones que uno tiene acerca de su propio trabajo como escritor. Si tuviese que hacer el ejercicio al cual, de manera insistente y cotidiana, me niego al ejercicio, digo, de hacer balance y determinar qué es lo que ha sucedido con Patricio Prón en los últimos 10 años, diría desde mi perspectiva que lo que ha sucedido es una sucesión de azares, contingencias, pasos en falso, algunos aciertos menores, etcétera, etcétera. Esas cosas, sin embargo, desde una perspectiva algo más alejada, algo más distanciada, se convierten en lo que podríamos incluso denominar una carrera literaria. Sin embargo, son siempre, digo,
una especie de suma de contingencias, de azares afortunados, es el resultado de la generosidad de los amigos. Y son también encuentros, encuentros como este, encuentros como ese encuentro algo azaroso con Juan Villoro, que después se convirtió, cuando finalmente nos conocimos, en la oportunidad de leernos y de conversar acerca de nuestro trabajo. Desde fuera, las cosas, sin embargo, siempre están mucho más claras y parecen mucho más consecuentes. Incluso una trayectoria como la mía, que está dividida entre dos o tres países y que a esta altura, digamos, ha incorporado referentes muy, muy, muy heterogéneos y en absoluto nacionales. En ese sentido, permíteme que diga también que es para mí una gran, gran alegría formar parte de la delegación argentina que este año visita LIBER. No porque crea en la posibilidad, en la necesidad incluso de que la literatura represente algo, mucho menos a algo de la complejidad y la diversidad de un país como Argentina, pero sí porque yo sigo pensando en mí, a pesar de que llevo mucho tiempo fuera de Argentina, como un escritor argentino. Como un escritor argentino. Bueno, esta tarde pasaba por Tipos Infames, la librería de Malasaña. Entonces, como estaba haciendo un poco de investigación para este encuentro, les pregunto, ¿Patricio Prón es un escritor argentino? Y ellos se miran y dicen, bueno, pero él está en Malasaña antes que nosotros, antes de que abramos esta librería. Es verdad. Y antes estaba en Alemania, y antes estaba en otro lugar. ¿Cómo usas ese haber vivido en distintos lugares para el yo que... ¿Cómo se va armando ese yo en tus novelas? Bueno, posiblemente, creo que hay... En algún momento relativamente reciente, hablaba de tres actitudes diferentes ante la experiencia de escribir literatura fuera del lugar en el que has nacido. Estas tres figuras que me interesaban porque creo que tenían o creo que tienen el carácter de magníficos ejemplos de esto de lo que estamos hablando son o fueron Juan José Saer, Copi, el escritor argentino que al igual que Saer vivió en Francia durante buena parte de su vida, pero a diferencia de Saer produjo su obra en francés, casi toda su obra en francés, y Roberto Bolaño, chileno que luego vivió en México y que luego vivió en Blanas, en Cataluña, y que, como solía decir, era considerado chileno por los mexicanos, mexicano por los chilenos y algo completamente incomprensible por los españoles. Los tres presentan diferentes soluciones al problema de cómo escribir una literatura que crees que participa de la tradición nacional en la que surgiste, pero al mismo tiempo produciéndola fuera del territorio en el cual se produce esa literatura. El caso de Saer es muy concreto. Saer se dedicó a reconstruir, digámoslo así, un territorio que es muy específico, que se corresponde con el norte de la provincia argentina de Santa Fe, con un área que para quienes no sean argentinos, entre el público, se corresponde ya no siquiera con una ciudad, la ciudad de Santa Fe, sino más bien con la periferia de esa ciudad, con un barrio llamado Colastiné, que él reconstruyó casi obsesivamente. A continuación tenemos el caso de Copi, que se aparentemente desvinculó de la tradición literaria argentina, aunque estuvo haciendo algo muy singular, que es sainete argentino en francés. Y luego tenemos el caso de Bolaño, que es el de quien ha absorbido todas las influencias sin negar ninguna, adoptando no necesariamente una identidad, no aferrándose a ninguna identidad nacional, sino, digamos, sometiéndose a todas las influencias que se derivaban de los sitios en los que había vivido. Esa actitud vital, digamos, ese recorrido intelectual, es el que más me simpatiza, que me parece que es la mejor solución al problema de cómo continuar escribiendo, en mi caso específico, literatura argentina fuera de Argentina. Tengo la enorme ventaja como escritor argentino de que la literatura argentina, como sabes bien, fue producida en gran medida en el extranjero, por razones políticas o de otra índole. Nuestro poema nacional
El texto que para algunos funda la literatura argentina, el Martín Fierro, fue de hecho producido, escrito en el sur de Brasil durante el exilio de su autor por razones políticas. De manera que no me desagrada ser parte de esa subtradición de la tradición argentina, que es la de los escritores argentinos que viven por una razón o por otra fuera del país. Al mismo tiempo, incorporando las influencias que se derivan de vivir en otros sitios, sería contraproducente, entiendo yo, fingir que esa experiencia de vivir en varios países, de leer literaturas nacionales muy distintas, no ha tenido lugar. Por el contrario, lo ha tenido y ha sido transformador para mí, de la misma forma que es transformador, fueron transformadores textos muy importantes de la literatura argentina que me formaron como lector y como escritor. Patricio, vos necesitas que el lector de alguno de tus libros sepa esto de tu biografía, sepa que estuviste en Alemania, sepa que viviste, que sos argentino, que ahora vivís acá. No, ideal. Desde luego creo que lo ideal sería que los textos, todos ellos, incluidos los míos, fuesen leídos sin saber demasiado acerca del autor. Vivimos en una época que es muy reacia a la opacidad, vivimos en una época de total transparencia en la que es muy fácil averiguar quién es un autor, excepto que este autor haya tenido la enorme inteligencia de utilizar un seudónimo, comenzar a escribir con un seudónimo, o tenga un nombre completamente ilegible. Laszlo Krasznoharski es posiblemente uno de los escritores más afortunados del mundo porque es muy difícil googlear su nombre. Pablo Cachadian, el magnífico escritor argentino, tiene la dificultad de que nadie sabe cómo se escribe Cachadian, de manera que es también relativamente dificultoso. Sin embargo, googlearlo. Patricio Prón es como casi una marca. Es casi una condena, sí. En una ocasión casi estaba. Casi un logo. Sí, sí. La historia familiar, posiblemente espuria, es que mi padre, que es periodista, por alguna razón creyó que yo iba a tener en algún momento la necesidad de llamar a redacciones y que cuando preguntasen quién llamaba y yo respondiese, habla Patricio Prón, esta expresión iba a resultar muy resonante de formas muy específicas. Pero el caso es que efectivamente, algunas personas creen que es un seudónimo. En mi último viaje a Buenos Aires, me encontré en una fiesta, casualmente, con una persona que cuando yo me presenté, me pidió que no le tomase el pelo, porque decía que conocía a Patricio Prón, que había sido un compañero del colegio de esta persona, que utilizaba el seudónimo Patricio Prón para escribir libros. A mí me resultó desconcertante creer que alguien. O sea, la sola idea de que alguien pudiese desear este rostro, esta identidad y esta suma de situaciones absurdas que es mi carrera literaria. Pero efectivamente, aparentemente había alguien que para tomarle el pelo a alguien había decidido hacerse pasar por mí. Ahora, el convencimiento de esa persona era tan grande que me prohibí a mí mismo exhibir el pasaporte o ponerla en antecedentes a esta persona. Le dije, efectivamente tienes razón, perdona. Quizás la idea de tu padre, de Patricio Prón, que sea una marca tan fuerte, le gustó y le sacó los derechos esta persona. Habría que se tener. Se la apropió. Espero que no lo haya registrado. Creo que legalmente es posible registrar los nombres. No quiero dar ideas, desde luego, pero. De hecho, en debería. En algún momento pasó que se registraron varios nombres de escritores. Si Coca-Cola puede hacerlo, debería haberlo podido hacer Fogwill, por ejemplo, de quien estábamos hablando hoy, y debería poder hacerlo yo. No sé con qué finalidad, posiblemente tan solo la de tener el monopolio de la humillación de Patricio Prón, digamos, que sería mi actividad cotidiana. Patricio, en esta novela, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. ¿Cómo es la construcción de tu yo? Bueno, es una novela muy atípica en el sentido, quiero decir, no es atípica en relación con otros libros de lo que se ha denominado el giro autobiográfico en Argentina, del que por supuesto participa tu libro y muchos otros que realmente me interesan mucho. Pero sin embargo sí es un libro atípico en, en,
en lo que constituye, digámoslo así, de forma un poco pomposa, mi obra, porque es un libro que no contiene ficción, o contiene muy poca ficción. Mis editores y yo llamamos El espíritu de mis padres una novela en buena medida por convención y para evitar acciones legales de quien quiera que se aferrase demasiado a los hechos. Es lo que podríamos denominar una crónica de ciertos acontecimientos que tuvieron lugar en mi vida y en la de mi familia y en la de mi país. Pero luego el estatuto de verdad, incluso de un texto que pretende ser un texto inspirado en hechos reales, debería ser puesto en cuestión. Debido a que, y en el caso específico de El espíritu de mis padres, yo no fui fiel a la realidad, cosa imposible desde el lenguaje, sino más bien fiel a mi recuerdo de los hechos narrados. No fui fiel a los hechos, sino fiel a mi recuerdo de los hechos, admitiendo la posibilidad de que esos hechos hayan sido distorsionados por la memoria. De forma general, si tuviese que poner una cifra, me la preguntaba Inde Pomeraniec hace unos días, diría que hay posiblemente el 85 o el 90% de lo narrado allí es verdad. E incluso es una verdad documental, hay documentos que prueban que estas cosas narradas en el libro sucedieron realmente. Pero fue, en relación con lo que me preguntas, una experiencia muy desagradable. La de la todo publicación momento. Del libro. Fue difícil de escribir, desde luego fue doloroso escribir este libro, es un libro doloroso para mí, es un libro que yo escribí con la finalidad de poner punto final y expulsar de mí, convertir en un objeto físico una historia personal que había venido arrastrando durante mucho tiempo y de la que quería desembarazarme de una manera o de otra. En mi ingenuidad no comprendí el hecho de que cada vez que este libro fuese traducido, por ejemplo, ahora próximamente sale en Brasil, cada vez que tuviese que confrontar a un periodista o a un lector iba a ser idealmente, y como efectivamente sucedió, interpelado acerca del espíritu de mis padres. Yo quería enterrar esta historia y sucedió que no solamente no lo había enterrado, sino que desafortunadamente algunos hechos políticos reavivaban el interés de esta pequeña historia de desapariciones. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo pensás el yo o tu individuo y la política, ¿no? Pensando también en tu última novela, que es una construcción sobre la política. Sí. Y acá también te quería preguntar cómo armaste, cómo fuiste creando y cómo entró tu yo en este... Fueron experiencias de lectura, de escritura muy distintas. Creo que hay dos tipos de autores, dicho de forma muy, muy general. Aquellos autores que escriben una y otra, que son autores proustianos, los llamaría yo. Escritores que escriben una y otra vez el mismo libro con el deseo o la aspiración de aproximarse a una especie de libro ideal que existe en que ellos llevan dentro de sí, por decirlo de alguna manera. Y después habría otros autores que serían los antiproustianos, que se proponen escribir un libro distinto cada vez. Yo pertenezco a la segunda categoría. Lo cual tiene algunas implicaciones en relación con los libros que escribo. Más directamente con la cuestión del estilo. Mi objetivo no es el de... mi intención no es la de crear un estilo, sino más bien que cada libro contradiga en la medida de las posibilidades el planteo del libro anterior. De tal forma que si hay un estilo que pudiésemos caracterizar como el estilo de Patricio Prón, ya sea para, digamos, celebrarlo o para criticarlo, ese estilo resultaría de todas aquellas decisiones que no he tomado de forma deliberada. Todo aquello que constituiría el núcleo duro de mi literatura, porque serían aquellas cosas que no he puesto en cuestión nunca, que me acompañan como autor desde el comienzo. Quizás lo haya, quizás no lo haya, poco importa. Pero el caso es que, a diferencia del espíritu de mis padres, que fue un proyecto que arrastré durante varios años, con particularidades además, porque para mí era importante que mis padres me diesen una cierta licencia para escribir este libro, que también los afectaba, licencia que mis padres se negaron a darme durante 2 años,
y que finalmente me dieron la condición de ejercer el derecho a veto de la publicación de este libro en Argentina, derecho que no ejercieron finalmente. A diferencia, digo, de este libro, No derrames tus lágrimas fue un libro que escribí, a pesar de ser más extenso que El espíritu de mis padres y otros libros míos, fue un libro que escribí muy rápidamente. Comenzó inicialmente, si no recuerdo mal, en la casa de Pablo, en una de las casas de Pablo Neruda, más específicamente en la casa de Pablo Neruda en Valparaíso. En esa casa se hacía, recuerdo que la visitamos con mi esposa, y en esa casa se hacía un énfasis muy importante en la presencia de Pablo Neruda en el Congreso de Escritores Antifascistas que tuvo lugar en Valencia en el año 1930, si no me equivoco. Van a corregirme, fue más tarde posiblemente. Casi a modo de broma privada, mi esposa y yo empezamos a preguntarnos de qué naturaleza hubiese sido un congreso de escritores fascistas, no antifascistas. Pero este chiste, esta pequeña broma privada que se agotó rápidamente, continuó persiguiéndome durante algún tiempo. Y me llevó a reunir más información sobre escritores fascistas. Lo que descubrí abriendo este capítulo es que había, en un periodo histórico muy concreto de la historia europea, y no solamente europea, hubo decenas de escritores fascistas, tanto alemanes como italianos, españoles, franceses, algunos de ellos muy conocidos, como Louis Ferdinand Céline, Pierre-Louis La Rochelle, Martin Heidegger, parcialmente, Ernst Jünger, por ejemplo, pero muchos otros menos conocidos, que son menos conocidos precisamente porque tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del proyecto fascista en Europa, una derrota que ahora tenemos que llamar momentánea o parcial ante el resurgimiento del fascismo en Europa, digo, tras esa derrota fueron completamente borrados de la historia literaria. Los futuristas italianos, por ejemplo. Entonces, encontré allí que había algo de interés y pensé también que existía la posibilidad de escribir una novela acerca de los vínculos entre literatura y política y qué sucede cuando, digamos, por razones históricas muy específicas, la literatura se convierte en política y la política se convierte en crimen, como sucedió en el periodo de los 30s y 40s, no solamente en Europa. Y comencé a escribirla gracias a una invitación de la Fundación Civitella Ranieri, que tiene una residencia para artistas en Umberti, en Umbria, en Italia. La experiencia de escribir en un castillo del siglo XIII no es una experiencia de una enorme comodidad. Los castillos son muy bonitos desde fuera, pero son relativamente dificultosos e incómodos desde dentro. Pero fue un magnífico impulso y una gran oportunidad la de, digamos, estar en el mismo sitio en el que transcurría la historia de mis personajes. Nunca había sucedido esto y fue, como digo, muy, muy interesante. Lo que sucedió, sin embargo, en comparación con El espíritu de mis padres, y a esto me refería cuando decía que fue un proceso doloroso de escritura, el del espíritu de mis padres, es que cuando, como escritor de ficción, estoy habituado al hecho de que lo que se juzgue tras la publicación de mis libros sean los libros y no mi figura, no mi persona. Precisamente lo que hizo la experiencia de la publicación del espíritu de mis padres, una experiencia incómoda para mí, fue que la escasa distancia que media entre el narrador del libro y quien yo soy, o aquello que se cuenta en el libro, mi propia vida, supuso que cada lectura del libro, positiva o negativa, poco importa, supusiese para mí de forma inconsciente y de forma indeseada un juicio a mi propia persona. En ese sentido, la experiencia de publicar un libro que podríamos denominar autobiográfico fue una ratificación de mi admiración por los escritores que pueden hacerlo sin pagar un alto precio por ello. ¿Encontraste una defensa, un método, un disfraz o una máscara para poder responder y llevar adelante ese periodo de recepción de esa novela autobiográfica? No, y quizás tengas una tú que puedas recomendarme. Lo voy a pensar. Durante todo ese periodo me sentí completamente expuesto. Cada vez que se menciona el espíritu de mis padres, y por fortuna se menciona a menudo,
ya sea en el ámbito de lo que se denomina ahora en Argentina la literatura de los hijos, o bien por qué, digamos, el libro es discutido en relación con el surgimiento de la nueva literatura política en Latinoamérica, de características muy específicas. Cada vez que se menciona el libro digo, me siento relativamente incómodo. Quisiese poder ceder a un tercero la potestad sobre ese libro. Quisiera, de ser posible, y de contar con los medios para ello, contratar a alguien que actuase como Patricio Prón. Creo que Mario Belatín mandó una vez a un doble, a un congreso. En mi última gira por España, que fue una locura de 20 ciudades en 15 días o algo por el estilo, pensé en la posibilidad de contratar a alguien, que algún actor retirado eventualmente, que pudiese hacer de Patricio Prón. Idealmente hubiese sido una joven promesa de la televisión, que pudiese ocupar el papel, pero me luego tendría que yo que escribirle. Dijiste que tenés una tapa de libro, que hay alguien que hace de voz. Exacto, en una edición. Sí, en la edición francesa del libro, que la veremos aquí, del espíritu de mis padres, que se llama en francés L'Esprit de mes pères, tiene una portada que no tiene en absoluto que ver con la novela. En la novela no hay una sola montaña, en la portada del libro, lo veréis a continuación, hay una montaña, y hay un joven increíblemente guapo que mira la lontananza así, muy melancólicamente, y que supuestamente sería el autor. Cuando yo vi la portada, desafortunadamente ya muy tarde, decidí que no iba a regresar a Francia como autor profesional, debido a que sí. Los lectores habían creído que ese muchacho guapísimo era yo. Desde luego, todo lo que sucediese a continuación iba a ser una enorme decepción. Pero también porque este chico es modelo. Un día me mandó un correo, de hecho, encontró mi correo en mi página web. Me mandó un correo a través de las chicas que llevan la página web para contarme que él había posado para la portada del libro. Esto fue algo que yo no supe cómo retribuir. Le agradecí naturalmente por el hecho de que se hubiese prestado para ello, y más allá de decirle que es un chico muy guapo, no se me ocurrió qué decirle. A ver si la conseguimos pillar. A ver si la tengo aquí. Quizás pueda yo de forma autónoma desde aquí pincharla. ¿La tenéis? Vale, pues eso es. Este chico guapísimo me escribió para decirme en un momento que él había actuado, no sé cómo Patricio, se dice. Patricio, ya que estás portada. Por ahí, ¿no querés mostrarnos un encuentro con un escritor argentino que me contaste que fueron a visitar? ¿Verdad? Sí, sí. Me contaste que visitaste la tumba de Borges. Sí, en fue, esa mano. Esto fue una de estas grandes. Ah, bien, perfecto, gracias. Estas grandes casualidades. Alan Pauls, ese no es Alan Pauls, perdón, esta foto no tenía que aparecer aquí, pido disculpas, no es Alan Pauls, perdón. Alan Pauls y yo nos encontramos en un congreso, descubrimos que estábamos en el mismo congreso de literatura en Ginebra, en Suiza. Fuimos a almorzar y Alan me propuso que fuésemos a ver la tumba de Borges. Yo nunca lo había pensado, nunca había mostrado mucho interés, francamente, en las tumbas de los escritores. Pero Alan me convenció, de manera que posiblemente dos de los escritores más borgianos de la literatura argentina contemporánea nos encontramos ante la tumba de Borges, que la podéis ver aquí. Alan Pauls está explicando algo que no sabemos qué es. Esto tampoco tenía que aparecer, esto tampoco. Perdón, pido disculpas. Esos escritores nos divertimos de formas muy particulares. Este no es Alan, por otra parte, quiero dejarlo muy claro. Alan no sabe quién es el hombre araña, lo dejo claro para que esto no se lo contéis, por favor. Esto es quizás la foto más bonita de la... ¿Perdón? Ya está. Esta es la foto más bonita posiblemente de la experiencia, de la visita a la tumba Borges en Ginebra con Alan Pauls, porque lo que estamos mirando Alan Pauls y yo allí no es la tumba de Borges. Lo que estamos mirando es la tumba de una prostituta ginebrina
aparentemente muy importante en los años 20 y 30, e incluso 40 en Ginebra. Esta mujer fue también artista y fue la prostituta favorita de la clase alta ginebrina durante varias décadas. Curiosamente, es la tumba que está junto a la de Borges, lo cual nos hizo pensar a Alan y a mí en el hecho de que posiblemente Borges nunca hubiese yacido tan cerca de una mujer estando en vida. Le ha tocado de forma póstuma, uno tan solo puede imaginar y desear que exista la posibilidad de comunicarse entre tumbas, cual topos, los muertos se visiten y Borges haya tenido ahí experiencias que desafortunadamente le fueron negadas en vida. Esa es una de los momentos más bonitos de los últimos años, la posibilidad de estar con Alan allí. En fin, eso era todo. Volvemos a las portadas, ¿quieres? Y creo que estando ahí ya podríamos ver, bueno, casi en libros, podríamos ver esa intervención que hiciste de la ¿verdad? Novela sí. No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. ¿Es un poco una deconstrucción o de qué se trata? Sí, lo que hicimos en... ¿me pasas el control aquí, por favor? Gracias. Lo que hicimos cuando se publicó la edición española de No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles fue preparar una pequeña exhibición de originales. Hicimos una pequeña exhibición de originales que consistieron en unas cosas que no suelo guardar yo, que son fragmentos, los fragmentos iniciales de una novela y los elementos que utilicé en la documentación de la novela. No es algo que guarde habitualmente, mi esposa y yo vivimos en una casa pequeña, de manera que pues, no hay espacio para estas cosas. Pero acababa yo de leer un libro fascinante que os recomiendo a quienes no lo hayáis leído, que es Últimas noticias de la escritura, de Sergio Chekfek, posiblemente uno de los libros más inteligentes de los últimos años acerca de la pérdida de los originales, de los escritores, de la pérdida del carácter aurático de la literatura debido a la pérdida, a la desaparición de la práctica de escribir a mano. Y al hilo de ella pensé en la posibilidad de mostrar estas cosas que no había mostrado nunca antes. Elementos, como veis bien, para la documentación de los recorridos que hacen algunos de los personajes de la novela y las primeras páginas. Estas son las primeras páginas. Como veis, suelo escribir con ordenador y es muy, muy... La primera versión es una versión, por lo general, bastante limpia. No suelo prácticamente corregir. De manera que las correcciones que aparecen ahí son las únicas que diferencian el original de Marcaste la hora de los hornos. Sí. Tenía mucho interés en ver algunas películas de época y ver algunos documentos, porque si bien la novela transcurre en Italia, desde luego es una novela acerca de los vínculos entre literatura y política también en Argentina. Como ves, esa es una lista de películas que abordan el periodo histórico de la década de los 70. Hay que chequear Pasolini, ver el filme Wenn wir nicht, wer denn, un filme alemán de 2011, el manual Roquet, que era el manual de Montoneros. Tenía que preguntarle a varias personas que conozco acerca de ello y ver naturalmente La Hora de los Hornos, que la había visto hace muchos años. ¿Fue cumplida la lista? ¿Perdona? ¿La lista, la check, 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 la cumpliste? Sí, sí, sí. Algunas cosas las había visto ya, naturalmente, pero otras cosas no. Aquí tenemos otras páginas. Como veis, es siempre un original bastante limpio. Las correcciones son a veces no necesariamente contingentes, pero incorporé, ahí podéis ver que la cita es posterior, la cita de Marinetti que preside la sección es posterior. Nosotros, ¿qué dice? ¿Tenés unos signos así como...? A esos los aprendí de los correctores de la editorial. Son los que corrigen mis libros y me enseñaron estos que son una especie de taquigrafía con la que se entienden entre ellos y a veces eventualmente con los autores.
Creo que la cita de Marinetti es, que no la puedo leer ahí, mi letra no es magnífica, todo lo contrario. Es la cita dice... Ah, creo que después no lo utilicé, o sí lo utilicé. Es posible que no la haya utilizado finalmente. A ver. No, sí la utilicé. Dice, nosotros concedemos a la juventud todos los derechos y toda la autoridad, la cual negamos y queremos arrancar brutalmente a los viejos, a los moribundos y a los muertos. Esta cita me la encontré mientras estaba escribiendo, evidentemente, esa sección y la incorporé en la revisión del texto. ¿Hay alguna cosa más? Tal más páginas, listas de horarios de trenes que eran necesarias para el récord, para saber el recorrido de los personajes. Listas de personajes, en ese momento todavía no tenía claro quién era quién en la novela, más citas. Este es un bosquejo que preparó mi esposa de cómo íbamos a exhibir los originales en Tipos Infames, en el sótano de la librería Tipos Infames. Y estas son algunas imágenes de la exhibición. Tenemos esto. Algunos materiales documentales. La exhibición continuó viajando después de la publicación del libro, fue a algunos otros lugares y ahora está en casa, creo. Así es como fue exhibida. ¿Qué es lo que te interesaba del fascismo y de esos escritores fascistas? ¿Cuál era el punto que te tenía más atrapado ahí? Hay muchas cosas muy interesantes en relación con los escritores fascistas. Una de ellas, desde luego, es que los escritores futuristas fueron la primera vanguardia. Esto es, fue la primera que se preguntó acerca de los vínculos entre literatura y política durante el siglo XX. En segundo lugar, los escritores fascistas fueron los miembros de la vanguardia que más cerca estuvo de convertirse en algo parecido a una estética de Estado. Su vinculación con el fascismo llevó a que el fascismo italiano recurriese a la estética fascista para determinados edificios, para determinado tipo de literatura, son una práctica artística o movimiento artístico que tuvo una relación muy estrecha con la tecnología y fueron además increíblemente divertidos. Posiblemente el único movimiento vanguardista que tuvo entre sus filas un payaso de forma oficial. Ese payaso no es el más gracioso de los futuristas, que a menudo tropezaban y hacían cosas deliberadamente ridículas para salir del lugar de seriedad que en algunos momentos te pone la literatura. Me interesaba eso, me interesaba también el hecho de que no aprendimos la lección que de haber aprendido la lección de los futuristas en relación al hecho de que, digamos, la vinculación entre arte y política generalmente va en detrimento del arte y en ocasiones también en forma trágica. Si hubiésemos aprendido esa lección, digo, no hubiese habido el Gulag en la Unión Soviética, no hubiésemos tenido el caso Padilla en Cuba, por ejemplo. Hay una historia de relaciones entre literatura y política o entre arte y política que se inicia en el siglo XX con los futuristas y que parece consistir en el gesto de tropezar una y otra vez con la misma piedra. Me gustaba ese carácter anticipado de los futuristas, el carácter ejemplar de su experiencia que fue trágica y la forma en que hemos desoído esa experiencia una y otra vez. Pensaba también, y quizás haya tenido razón, no lo sé, que de haber empleado yo, por decirlo así, escritores antifascistas, las simpatías de los lectores hubiesen sido mayores, o hubiese sido más fácil generar lo que un escritor necesita, que es básicamente la aceptación o la empatía por parte de sus lectores de la naturaleza de sus personajes. Si en cambio yo adoptaba personajes que se encontraban en las antípodas de lo que yo pienso y posiblemente en las antípodas de lo que piensan mis lectores, el esfuerzo literario va a ser más importante. El desafío va a ser más importante para mí y quizás también la recompensa.
en ese sentido. Para mí fue muy interesante ponerme al menos parcialmente en la mente de un puñado de escritores fascistas y tratar de comprender en qué creían y por qué creían en lo que creían. Pensando también en la continuidad que se produce en la novela entre estos escritores fascistas y una segunda generación que adopta una actitud política completamente contraria, un miembro de las Brigate Rosse, de las Brigadas Rojas italianas, el cual a su vez también tiene un hijo que se ocupa en Milán en su momento, todos ellos preguntándose lo mismo, que es básicamente, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando los hechos políticos nos constriñen a tomar una decisión? Y cómo esa decisión, al margen de que haya sido distinta de generación en generación, se basa en una serie de valores comunes que creo que deben ser preservados. Es un poco la idea. Patricio, ¿cuándo llegaste a Alemania y cómo? Intenté llegar caminando desde Argentina, se volvió enormemente complicado, habiendo pasado Mar del Plata, ya era muy dificultoso. Y aparte, ibas en otra dirección. Exacto, además iba para abajo. Me fui a Alemania, si no recuerdo mal, en marzo de 2000. Me fui a trabajar como corresponsal en Europa de los periódicos para los que trabajaba. Por entonces, no había pensado en ningún momento en la posibilidad de hacer un doctorado, sino que más bien iba pues, a viajar y tuve la enorme fortuna de que a poco de llegar en el departamento de románicas de la ciudad en que me encontraba, Göttingen, acababan de jubilar profesor de literatura argentina y no haber encontrado un reemplazo, de manera que sabiendo que yo era escritor y demás, me invitaron a dar un semestre optativo, lo que vieron les gustó, me pidieron otro semestre y a continuación me invitaron a hacer el doctorado allí. Después de pensarlo algún tiempo, naturalmente, les dije que sí y me quedé en Alemania entre el doctorado y dando clases en la universidad y trabajando en una especie de departamento kafkiano de documentación prácticamente 9 años, que fueron años muy, muy, muy aleccionadores para mí, aprendí muchísimo. Siento una gran deuda de gratitud con Alemania, entre otras cosas porque no solamente me dio la oportunidad de adquirir un título, sino que además me dio la oportunidad de vivir en un país por completo distinto al mío, de acceder de primera mano a una literatura que me interesaba, pero de la que no sabía demasiado, y descubrir cosas que, digamos, constituyen para algunos lo peor que Alemania tiene para ofrecer al mundo y que a mí, sin embargo, me gusta mucho, como la ensalada de patatas o papas, cierto tipo de salchichas, ciertas cervezas que se beben además calientes en Alemania, como sabéis. Estas cosas a mí me gustan mucho y de hecho regreso periódicamente a Alemania y generalmente cuando me sorprendo sintiendo nostalgia, digamos, es casi siempre más nostalgia de Alemania que nostalgia de Argentina. ¿Y qué te da nostalgia? ¿Qué? Ciertos recorridos, cierta disponibilidad. El hecho de no tener que hablar español constituía para mí una especie, que el español fuese como fue durante años solamente una lengua literaria para mí, era de alguna forma una especie de magnífico consuelo. Me alegraba, me satisfacía, me gustaba que mi vida cotidiana tuviese lugar en otro lenguaje y de hecho es algo que echo mucho de menos aquí, que extraño mucho aquí en España. Cuando llegaste a España desde Alemania, ¿sentiste ese... ¿Cómo fue? ¿Cómo operó ese cambio de que el español no fuese la lengua solo de la literatura? Bueno, lo que sucedió fue que lo que descubrí es que el español que se habla en España constituye de alguna forma una lengua distinta al español que yo aprendí y con el que me crié. Las contaminaciones son inevitables. Yo tuve una esposa española durante muchos años, luego llevo viviendo en España bastantes años, entonces es inevitable que determinadas expresiones y palabras se le peguen a uno, pero en realidad es una especie de código que manejas en determinadas circunstancias y que en otras circunstancias no utilizas, ¿no?
Cuando hablo por teléfono con mi hermana que sí se aferra al idioma español de Argentina y que vive en Argentina, me dice, se dice caballo, tarado, y esa clase de cosas, no caballo, pero en realidad siempre es una fuente de una satisfactoria confusión para mí. Ya no recuerdo francamente si en Argentina se dice picaporte o se dice pomo de la puerta, no creo tampoco que sea un problema. No es que me alegre, pero en realidad causa curiosidad el haber olvidado cuál es el que se dice y tener que confrontarme cuando regreso a Argentina con el hecho de que lo estoy diciendo mal. Esa sensación de estar fuera de lugar es una sensación que a mí que evidentemente buscaba yo deliberadamente cuando me fui primero a Alemania y después a España, y que me parece que es un magnífico lugar desde el cual escribir, digamos. Buena parte del trabajo de un escritor, como sabes bien, es desautomatizar los vínculos que tiene con el lenguaje. Y creo que esa desautomatización es posiblemente más fácil cuando uno está fuera y se ve continuamente confrontado con el hecho de que lo que está diciendo está mal para alguien, ya sea para uno o para otro. Mi esposa, como sabes, es chilena, pero se crió en Venezuela, vive en España desde 16 años. A veces cocinamos y no sabemos si lo que estamos cocinando es algo que ella trajo de Venezuela o que yo aprendí en Alemania con mis amigos, o si es algo que la novia camerunesa que tuve me enseñó a hacer y que después ya fui haciendo de forma automática, o que es algo que viene de Chile, que sus padres le enseñaron a mi esposa, o que se hace en Argentina, no lo sabemos ya. Pero el hecho de que no nos aferremos a una identidad nacional y que no queramos, digamos, fingir que adherimos a una identidad ideal que no tenemos, nos libera de la necesidad de tener que cumplir con algún tipo de calendario nacional o de algún tipo. Por supuesto, los hábitos permanecen, yo sigo leyendo la prensa argentina, toda mi familia vive en Argentina, buena parte de mis amigos, buena parte de los escritores que más me interesan están en Argentina. Mi lector ideal, si se puede decir de esta forma, es el lector argentino. Pero el desconcierto y los malentendidos que se producen cuando se traspasa esa esfera son también muy productivos. En el caso específico del espíritu de mis padres, que es de momento el libro que más ha sido traducido en el extranjero de los míos, lo que sucedió, y esto me pareció muy interesante, lo que continúa sucediendo, es que si bien yo creía que este libro participaba de una discusión que era específicamente argentina, el hecho es que en todos los lugares en los que ha sido traducido ha sido apropiado por parte de la discusión literaria que se produce en esos países. En Alemania, por ejemplo, el libro fue leído como la continuación del proyecto nacionalsocialista en América del Sur y las consecuencias trágicas que esa continuación tuvo. En Estados Unidos, desde luego, fue leído bajo el prisma de la complicidad norteamericana con las dictaduras argentinas de la década de los 70s y 60s y 80s. En Italia fue, en cambio, leído como el testimonio de los descendientes de aquellos italianos que se marcharon de Italia y de los que nunca se supo más en Italia y que, sin embargo, tuvieron vidas muy extrañas para los italianos en otro sitio, en este caso en Argentina. Uno nunca podría haber predecido estas conversaciones, las desconoce por completo, y sin embargo su libro es leído y comprendido bajo esa óptica, lo cual demuestra además una cosa que creo haber comprendido con el tiempo, y es que los libros son una especie de espejos de doble faz, ¿no? Uno como autor cree que se ve en ellos por completo y que estos libros reflejan solo su rostro, pero es evidente que también reflejan el rostro del lector, porque de otra forma el lector no encontraría nada de interés en ellos. Posiblemente el verdadero rostro del libro sea una confusión del rostro del autor y de sus muchos lectores. Pero a falta de una tecnología para determinar para hacer ese retrato robot, digamos, uno cree que son de uno, pero no son de uno, son de los otros. Patricio, para ir terminando la conversación de esta noche, creo que tenías unas imágenes de lo que estás preparando sobre Copy. Sí, hicimos
preparé una exhibición sobre la obra gráfica de Coppi, o Coppi, el escritor argentino, que estuvo en la Virreina de Barcelona, en el Centro de las Artes del Ayuntamiento de Barcelona, los últimos meses, y que idealmente llegará a Buenos Aires en un momento u otro. Como parte de las actividades, autores como Daniel Link, Alan Pauls y otros participaron de conversaciones públicas o del el catálogo de la exhibición. María Moreno, la espléndida María Moreno, también participó de ese catálogo. Aquí vemos algunas imágenes que previamente yo pensé que no existían, pensaba que no había un archivo de la obra gráfica de Coppi, y sin embargo sí lo hay, está en Angoulême, en Francia, en la Cité de Bande Dessinée, y es absolutamente maravilloso porque permite ver a Coppi, a uno de las mentes más preclaras e inteligentes de la literatura argentina o francesa o franco-argentina, produciendo. De hecho, encontré incluso dibujos que son dibujos de la juventud, de la adolescencia de Coppi, e incluso unos dibujos, esto lo cuento para los argentinos presentes en la sala o que estén viendo esto por streaming, unos dibujos, digo, antiperonistas, que hacía para el periódico de su padre. Tenemos unas imágenes audiovisuales, conseguimos todas las filmaciones de Coppi actuando, que existen, más algunas imágenes inéditas de él actuando en Barcelona, en el Teatro Lliure, creo, publicaciones. Lo quería mostraros, a ver si encuentro la imagen. Los dibujos antiperonistas, porque son muy simpáticos. Me temo que quien hizo las fotografías no era argentino y no les importó. No le importó mucho los dibujos antiperonistas. Pero en cualquier caso, esta fue la exhibición y está pendiente su llegada a Buenos Aires. Además de renovarme el carnet de la biblioteca aquí nacional, haría muy bien quienes estén escuchando esto en llevarse la exhibición a Buenos Aires. Dejémoslo con Coppi diciendo ya me divorcio. ¿No? Si alguien quisiera hacer alguna pregunta a Patricio Prone en el público. No es obligatorio. Por otra parte, estaba recientemente en Barcelona, en tu situación, en la de un entrevistador, más que del entrevistado, estaba conversando con Techu Cole, el escritor nigeriano, escritor norteamericano de origen nigeriano, magnífico, y se produjo esta situación que se produce siempre después de estos eventos, que es que a la gente le cuesta comenzar a preguntar. Entonces, para romper el hielo, le dije a Techu, Teju, no te preocupes, en España la gente tarda en preguntar, pero luego hace preguntas muy inteligentes. Inmediatamente a continuación una mujer levantó la mano y me dijo, la verdad es que yo no sé cómo son los españoles porque yo soy catalana, pero tengo una pregunta para Teju Col. Yo pensé, esto es justamente lo que no tendría que haber dicho, lo he dicho. Es otra manifestación más de mi absoluta y total incapacidad para controlar mi lengua, para no hacer el ridículo en un acto público, etcétera, etcétera. En ese sentido, salió bien porque la gente estuvo preguntando y Techu se quedó muy contento, pero quizás pudiésemos decirlo aquí. Claro, los españoles tardan en preguntar, pero luego, y los argentinos presentes también a veces tardan, pero sus preguntas. Bueno, hay aquí argentinos, alemanes y Mercedes Cebrián, que es una habitante de todas partes. Una pregunta. Yo voy a preguntar rápido y una pregunta tonta para contrastar con los españoles. Es que he estado
como estaba en bucle todas las cubiertas, me he estado fijando y pienso, la francesa, ¿con qué derecho cortan el título cuando algo de tus títulos son siempre como marca de fábrica largos? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se gestionó eso? ¿Lo consentiste? Y luego la italiana, uh-huh. Una vez padre está en singular y en otra en plural. Sí. ¿Qué ocurrió ahí? Sí. Todos creemos que hay alguien pensando estas cosas. Creemos que el negocio editorial está presidido por una cierta racionalidad, que en la medida en que nos aproximamos voluntaria o involuntariamente al negocio editorial, en mayor o menor medida descubrimos que esa lógica no existe. Lo que pasó con el espíritu de mis padres en Francia es que Flammarion, la editorial que publicó el libro, gracias, estaba siendo comprada, estaba siendo comprada por Gallimard en ese momento, de tal forma que evidentemente todo el personal de Flammarion estaba preocupado más que por las portadas o los títulos por mantener su puesto de trabajo. De tal forma que se olvidaron de avisarme que iban a poner esta portada, se olvidaron de avisarme que iban a cambiar el título, etcétera, etcétera. Fue una mala experiencia que nos hizo romper con Flammarion, que ya no es mi editor en Francia. Y lo que pasó después con el título en otros idiomas es que El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Es un verso de Dylan Thomas. Es mi Father's Ghost is Climbing in the Rain. Ese fue el título que se utilizó en inglés, tanto en la edición británica como en la edición americana, porque pues es el título del verso que aparentemente es muy conocido en el ámbito anglosajón. Pero ese verso ha sido traducido de formas distintas en otros idiomas, también en italiano. Y en italiano, por supuesto, la traducción es bastante libre. Vamos a pincharlo aquí. ¿Me pones aquí, por favor? Déjame que me fije. La traducción en italiano fue... aquí. El espíritu di mio padre si inalza nella pioggia. Es el espíritu de mi padre. Para ser completamente fieles al título en español, tendría que haberse llamado lo espíritu di mio padre e della mia mamma o della mia madre si inalza nella pioggia. O sin altano en la piocha, si fuese un plural. Pero aparentemente a los editores no les gustaba, porque además esta es la traducción oficial, por decirlo así, de ese verso de Dylan Thomas. Algo similar sucedió, si no recuerdo mal, con la edición alemana, con una de las ediciones alemanas aquí. Der Geist meiner Väter steigt aus dem Regen auf. Los germanoparlantes en la sala, veo varios. Sabéis que no es exactamente el título en español. A mi traductor, Christian Hansen, y a mí no nos gustaba tampoco este auf final, que nos sonaba auf, lauf o algo por el estilo. Chistes alemanes que no se pueden decir en español. En este caso se impusieron los editores de Rowohlt, magníficos, que tenían sus argumentos a favor de este título. A su vez, también Feta es padres en plural, lo cual es un poco desconcertante. El espíritu de los dos padres del narrador y no del padre y de la madre. Si fuesen el padre y la madre, serían Eltern. Der Geist meiner Eltern steigt aus dem Regen auf. Pero sería un poco raro, creo yo. No sé qué piensan mis amigos alemanes aquí, germanoparlantes, sé que no les parece tan raro. La pérdida de la dimensión femenina en el título, debido a razones gramaticales en algunos países, fue para mí una fuente de conflicto, porque una de las cosas a las que apunta el espíritu de mis padres es dar cuenta, a diferencia de muchos libros sobre la experiencia de las organizaciones políticas en América Latina, en particular en Argentina durante ese periodo, es dar cuenta del hecho de que no fue una experiencia exclusivamente masculina. A pesar de que, desde luego, lo que en Argentina denominamos los jetones,
Los tipos más connotados con esta experiencia son en su mayoría hombres, excepto el caso posiblemente de Norma Rostito. No hay muchas mujeres que recordemos de ese periodo, pero el caso es que la participación femenina fue enorme. Como es enorme la cantidad de mujeres que están en las listas de desaparecidos de la última dictadura argentina y el periodo inmediatamente previo. La pérdida de esa dimensión en algunos idiomas por razones idiomáticas fue para mí una fuente de preocupación y de conflicto que en algunos casos pudimos resolver y en otros no. Y esa es la respuesta oficial. En chino, por otra parte, lo podéis ver aquí, soy absolutamente incapaz de saber si el título es correcto, si no es correcto, si esto no es una enorme tomadura de pelo. Me consta que, si veis aquí arriba, mantuvieron como elemento decorativo algo parecido al título, el espíritu de, se ve padre, lo que pueden ser padres, se ve algo de lluvia aquí, y se ve mi nombre, lo cual es una gran fuente de alivio, porque todo lo demás es para mí absolutamente ilegible. Es una cosa que pone de manifiesto una vez más que los libros viajan a lugares que los autores jamás pensamos que llegarían, ¿no? A veces nos llevan con ellos. Sin embargo, yo nunca he estado en China de momento, así que nos quedamos con eso. ¿Hay alguna pregunta más? Patricio, ¿crees que tu examen de los escritores fascistas es una especie de ubicación tuya en las interminables discusiones argentinas sobre la vanguardia? Los escritores y críticos que la vanguardia, Borges y después, Keira tiene su propia idea, Tabarovsky su propia idea, uno se odia al otro, etcétera, etcétera, y es una gran confusión. Sí, bueno, los argentinos tenemos la fortuna de que nuestros escritores canónicos son escritores que fueron vanguardistas y que además pensaron la vanguardia. Esto nos pone en una situación bastante heteróclita o atípica en relación con otras literaturas nacionales cuyos autores no fueron necesariamente vanguardistas, sus autores más populares o más canónicos. A su vez, yo fui muy influido y crecí en el ambiente cultural y literario de Argentina en la década de los 90, que estaba presidida, y en algún sentido la literatura argentina todavía lo está, por las figuras antinómicas de César Aira y de Ricardo Piglia, dos autores que pensaron la vanguardia también y que fueron vanguardistas de formas muy distintas. En ese sentido, es de alguna forma inevitable para mí, como autor argentino, pensar también la vanguardia y procurar hacerlo de una forma autónoma que no sea subsidiaria o parasitaria de la forma en que lo pensaron los grandes escritores argentinos de mi tradición. Posiblemente para un escritor argentino resulte más necesario o más natural el enfrentarse al fantasma de la vanguardia que a un escritor español, por ejemplo, o a un escritor de otra tradición. Para mí era natural enfrentarme a estas figuras, porque fui formado en una tradición que es la de la literatura argentina, que es una tradición formalista que apunta, como las vanguardias históricas, a la renovación de las formas literarias. En ese sentido también hay en No derrame sus lágrimas un intento de pensar una novela poliédrica o que no se reduzca a las formas más tradicionales de plantear la novela. Y Coppi, que es vanguardista, su manera, digamos, exacto. ¿Sería una influencia en ti? Quizás no una influencia directa. Cuando yo descubrí a Coppi, que fue como muchos argentinos en torno al año 2001, 2002, después descubrimos que César Aira había hablado de Coppi en un libro absolutamente magnífico que se titula Coppi, y que lo había hecho 15 años antes, pero en cualquier caso, cuando yo descubrí a Coppi,
posiblemente ya no estuviese en condiciones de ser influido por la obra de Coppi, excepto en lo que hace a una libertad formal que los escritores argentinos no siempre nos otorgamos. La libertad formal de Coppi, su libertad temática, su movimiento incesante hacia adelante, en detrimento en ocasiones del sentido de lo que está narrando, que es posiblemente también aquello que Aira adoptó de Coppi, es algo que a mí me liberó de cierta presión que creo que podía un escritor argentino de mi generación sentir en ese momento. Coppi nos hace como lectores y como autores mucho más libres. Posiblemente eso sea lo que haga Aira con otros autores más jóvenes que yo. Pero el caso es que efectivamente tenemos escritores vanguardistas y es un poco inevitable pensar en ellos y pensar en cómo retomar cierta política de la vanguardia de una forma que no sea, como digo, subsidiaria o parasitaria de las figuras a esta altura tutelares de Piglia, de Borg, de Aira o de Saer, que es posiblemente, o de Di Benedetto, que sería la tercera pata del canon argentino, que es siempre la pata más endeble. Siempre sabemos los argentinos que hay tres autores argentinos importantes y nos ponemos de acuerdo en dos. El tercero constituye una fuente incesante de discusión. Eventualmente ese lugar ha sido ocupado históricamente por Walsh, en ocasiones por Puig. A veces irrumpía en ese lugar la figura de Bioy Casares. Autores, lectores más atentos a una paridad de géneros proponían para ese tercer lugar la figura de, por ejemplo, Sara Gallardo o Silvina Ocampo o de otras escritoras, que las hay magníficas en la tradición literaria argentina. Pero el caso es que, digamos, como quiera que se conforme el canon, siempre hay tres, o por lo menos dos de tres, que son muy, muy raros. ¿Y no te sorprende que todos son argentinos? Bueno, estamos hablando del canon nacional. Sí, quizás no habíamos hablado aquí de las influencias mías que no son argentinas, pero eso siempre es una especie de diálogo de sordos. En el sentido de que podría mencionar algunos autores que han sido muy importantes para mí, que ni siquiera han sido traducidos al español. Es una gran pena que no sea así. Y hay un límite a la comunicación que se relaciona con las políticas editoriales, que no vamos a juzgar aquí, pero que desde luego, digamos, son decisivas para mí como lector. Sería muy difícil imaginarme a mí mismo como autor o como lector de no haber leído a determinados autores. También autores que no aparecen a menudo en la discusión literaria argentina. Yo recuerdo lo importante que fue para mí descubrir los libros de Amalia Jamilis, por ejemplo. Es una autora argentina que murió relativamente joven y que para mí era magnífica y que posiblemente no sea siquiera recordada en Argentina en este momento. O la obra de tanto crítica como de ficción de Elvio Gandolfo, que fue lo más cercano que yo he tenido a un maestro. Y que ahora tiene un reconocimiento mayor en Argentina del que tenía por entonces cuando yo me marché, pero que fuera de Argentina es prácticamente un desconocido. Pensaba también el hecho, por ejemplo, de que Puig es un autor del que se habla muy poco en Argentina en este momento. Son oleadas, ¿no? Hay oleadas de Puig, de Cortázar, sí. Y bueno. O una olvidada como Sara Gallardo vuelve y resulta ser increíble. Sí. Yo me pregunto de cara a la obra de Sara Gallardo cómo yo no sabía que eso existía, y que además existía mi propia tradición literaria. Quizás una de las buenas noticias del olvido literario es que... Que hay alguien más para descubrir. Sí, sí, y que además periódicamente es corregido, ¿no? Sí. Periódicamente el canon es ampliado, eso es una buena noticia siempre. Bueno, ¿quedaría tiempo para una pregunta más? No sé. A ver. Dale. La última pregunta. Necesitan el micrófono porque no te van a grabar, si no. Patricio, hablaste antes de la incomodidad que sentiste después de la publicación de El espíritu de mis padres, o de mi padre. ¿Y qué hay para decir a favor de usar la primera persona?
y lo autobiográfico. Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Creo que los francamente creo en lo que hace a mi trabajo que posiblemente solo pueda utilizar, llegado a este punto, la primera persona como una forma de engañar al lector y de hacer pasar por ciertos hechos que son realmente ficcionales. Los hechos reales de mi biografía aparecen muy enmascarados en mi literatura, a excepción hecha del espíritu de mis padres. Sobre el espíritu de mis padres y sobre la conveniencia de publicar el espíritu de mis padres, hay que decir dos cosas que para mí son las más importantes en relación con el libro y que no hacen necesariamente a las cosas a las que los escritores más prestan atención. No tiene que ver con las ventas, no tiene que ver con sus traducciones al extranjero, ni nada por el estilo. Lo más importante para mí de haber publicado El espíritu de mis padres es que poco después, antes de su publicación y poco después de que yo terminase la novela, se la envié a mis padres para que ejerciesen el derecho a veto que les había otorgado o no lo ejerciesen. Ellos estuvieron una semana sin responderme, naturalmente yo estaba muy preocupado, y a continuación mi padre me envió un correo. Mi padre es un hombre de muy pocas palabras, a diferencia de su hijo, que me envió un correo diciéndome que había leído el libro, que no iba a ejercer el derecho a veto para su publicación en Argentina, que no quería que yo cambiase nada, pero que sí quería, sí deseaba que yo conociese su versión de los hechos. Y a continuación escribí una larga carta en la que prácticamente comentaba página a página el contenido del libro. Esa carta, con su permiso, yo la publiqué en mi página web personal bajo el título de The Record Straight. Y es para mí uno de los hechos más maravillosos que tuvieron lugar en relación con la publicación del libro o con la escritura del libro, debido a que posiblemente una de las tragedias más importantes de la historia argentina reciente es la interrupción de la transmisión o la comunicación de la experiencia política de una generación, de la generación de mis padres a la mía propia. En la carta de mi padre había un intento de restitución de esa comunicación que después, afortunadamente, nos permitió hablar de otras cosas y que para mí constituye posiblemente uno de los momentos de comunicación más importantes, por intensos, de mi propia vida con mi padre. El hecho de haber podido tener esa comunicación y haberla tenido mientras mi padre vivía y vive, no tras su muerte, es para mí muy conmovedor y es un hecho que, de no haberse producido nada, de ningún otro hecho añadido con relación con la novela, incluso aunque la novela no hubiese funcionado en términos de ventas o lo que fuese, incluso aunque hubiese recibido críticas devastadoras, el hecho de que hubiese servido para esta comunicación con mi padre ya me bastaba y me sobraba. Y hay un segundo hecho en relación con la novela que justifica la publicación de la novela pese a su incomodidad, y es que desde su publicación original, en 2010 creo, no recuerdo exactamente cuándo fue publicado, posiblemente 2010 o 2011, 2012 en Argentina, el caso es que varias personas se pusieron en contacto conmigo para contarme que habían utilizado el libro como lo que yo había, como aquello para lo que yo lo había concebido en algún sentido, que es un manual de instrucciones para hablar con la generación precedente en torno a los hechos trágicos del pasado reciente argentino. Varias personas de diferentes edades en diferentes países, a menudo hijos de exiliados políticos, de un signo o de otro, me escribieron para contarme que tras leer la novela se habían sentido por primera vez en su vida legitimados para poder plantear una discusión. De signos muy distintos, digo, tanto hijos de activistas políticos que se habían exiliado en un momento u otro de la historia argentina, como hijos de personas que habían colaborado con la dictadura militar en un grado u otro, habían encontrado en la novela la posibilidad de conversar con sus padres acerca de ello.
en algún sentido lo que debería decir es que para mí fue, lo que tengo que decir desafortunadamente es que para mí fue más conmovedor por tratarse de algo mucho más difícil el hecho de que hijos de colaboracionistas hubiesen utilizado la novela para hablar con sus padres. Sobre todo debido a que es posible que lo que fuesen a descubrir allí fuese mucho peor que cualquier cosa que yo iba a descubrir en relación con mis padres o que alguien que pertenece a mi generación y que es hijo de la experiencia del, específicamente del peronismo revolucionario en Argentina en los 70s y 60s iba jamás a averiguar, digamos. Lo que destapa quien quiera que siendo hijo de personas que tuvieron implicación directa con la dictadura argentina tiene para descubrir allí es aterrador y posiblemente requiere una valentía mucho mayor que la que yo necesité. Y en ese sentido fue ese precisamente esa lectura la que a mí más me conmovió por dificultosa, por lo que tiene de dificultosa para la persona que la realizaba. Si no hubiese pasado nada con el libro, como digo, si no hubiese habido siquiera un alma piadosa entre los reseñistas capaz de decir, a pesar de todo este libro está bien, el hecho es que por estas dos cosas ya valía la pena publicarlo. Por conversaciones como esta también vale la pena haberlo publicado. Para cerrar la noche, ¿ya estás en un nuevo proyecto? Sí. Mi proyecto personal en este momento consiste en mantenerme con vida hasta el año próximo y conseguir y lidiar con dos gatos cachorros que son un auténtico terremoto, que están rompiendo todo el rato cosas, comiéndose cosas que no deben comer, etcétera, etcétera, rompiendo muebles. De una gran, no sé por qué razón les gusta morder los libros, me han roto ya parte de la biblioteca. Al margen de lo cual, sí, hay varios proyectos en camino, pero nunca me gusta hablar demasiado de ellos. Siempre, en tanto sean hipótesis y no hechos, no suelo hablar de ellos. Lo más importante, si acaso, que podemos hacer público ya, es que en enero del año próximo se publicará un libro de cuentos en España y a continuación en los otros países del ámbito hispanohablante, que tiene el título que reconocerás de Lo que está y no se usa nos fulminará. Que si te acuerdas bien, es una frase de una canción de Invisible, la banda de Luis Alberto Spinetta. Sí. Antes de eso, en noviembre de este año, o sea, el mes que viene ya prácticamente, si no prácticamente ya, efectivamente el mes que viene, se publica un libro para niños que se llama Caminando bajo el mar, colgando del amplio cielo. No sé por qué extraña razón, cada vez que cuento esto la gente se asombra muchísimo, posiblemente debido a que me considero una especie de pornógrafo o alguien incapaz de tener la menor empatía o la menor expresión de ternura. Pero el hecho es que yo comencé escribiendo libros para niños. Mi primer trabajo profesional fue en Argentina para una editorial que se llamaba Libros del Quirquincho, que recordarás, que no sé si sigue existiendo o no, pero el hecho es que escribí muchos libros para niños para ellos y después, sencillamente, cuando me marché de Alemania, perdí el contacto con ellos y dejé de hacerlo. Fue para mí un gran placer volver a escribir para niños. Y creo que es algo que volveré a hacer y que uno debería hacer cada cierto tiempo para, digamos, como escritor, desprenderse de ciertos automatismos a los que uno podría llegar a caer sencillamente porque son cosas que a uno le han gustado. Lo que está y no se usa nos fulminará es una frase muy enigmática y misteriosa. ¿Cómo baja ahí a los cuentos? Bueno, en primer lugar, la frase tiene un sentido lato y completamente directo. El volumen reúne unos cuentos que yo tenía y que no estaba usando. Hay en relación con ellos una especie de instrucción que yo me daba a mí mismo. Lo que está y no se usa nos fulminará. De manera que tenemos que usar esto que está aquí y que no hemos usado previamente, que son estos cuentos. Luego sucedió, cuando armé el libro, una cosa que me sucede todas las veces que preparo un libro, que es que
Yo creo, durante un periodo, haber estado escribiendo cuentos sobre temas muy diversos, y cuando los reúno, comprendo que he estado escribiendo siempre acerca de... Durante un periodo determinado he estado escribiendo sobre unos temas que yo no sabía que me preocupaban, que constituían una obsesión para mí. Con este libro, lo que sucede es que descubrí que en el transcurso de aproximadamente un año y medio o dos años, que son los que median entre la publicación del último libro de cuentos y el momento presente, yo he estado curiosamente pensando en las segundas oportunidades. Los personajes del libro son personajes que se ven confrontados ante la necesidad o el deseo de recuperar algo del pasado, o a menudo volver sobre ese pasado, sobre esa memoria que constituye lo que no están usando, para evitar ser fulminados por el recuerdo o por la memoria. Algunos intentan recrear determinados hechos del pasado, algunos intentan alejarse definitivamente de esos hechos. Todos están confrontados con el hecho de que hay algo en sus vidas que, de no usar de una forma o de otra, los condenará. Y es sorprendente para mí mismo el haberme descubierto pensando en esto. No sé realmente si tiene que ver con haber alcanzado ese momento tan dificultoso en la vida de un escritor en que uno deja de ser una joven promesa para convertirse en una triste realidad. O no sé si se debe al hecho de que yo he tenido prácticamente tres vidas como escritor ya, una vida en Argentina, una vida en Alemania, una vida en España que de alguna forma se ha cerrado con No derrames tus lágrimas, que cerraba un ciclo en algún sentido. No sé a qué se debe, pero el hecho es que había estado pensando sin saberlo en torno a estas cuestiones y he podido usarlas, porque de otra manera me hubiesen fulminado, como dice Spinetta. Muy bien. Muchísimas gracias, Patricio Prón. Gracias a la Biblioteca Nacional de España y al Ministerio de Cultura Argentina. Hasta acá llegamos con Confesionario. Gracias por venir. Gracias, Cecilia. Gracias.